enhorabuena por la nominación a Paquita Salas, que algunos me decían, pero si solo sale el primer capítulo. Digo, pero si la tenemos en toda la serie con ese cuadro y con esa maravilla, ella tiene nominación igual. Yo estoy presente. No, pero desde luego que aquí el premio es del trabajazo que han hecho todo el equipo, los Javis, Belén y Bryce, que han hecho una pareja que es un sueño. Y yo he aportado mi granito de arena en el primer capítulo y muy, muy feliz de formar parte de la manera que sea, ya por todo lo que me toca, ¿no? Por familiar, de amistad, como actriz, que para mí es muchísimo. Yo estoy muy, muy orgullosa y muy feliz por ellos. Decíamos ahora es que habéis hecho un grupito que es que lo que tocáis hacéis oro de todos los proyectos, ¿no? Bueno, la verdad es que está pasando, es una cosa impresionante. Pero es que tiene que ver con los Javis, son ellos los que de verdad lo consiguen, porque se arriesgan, hacen cosas valientes, son novedosos, son divertidos y a la vez emocionantes y lo hacen todo con una pasión y con un cariño que de verdad es impresionante. O sea, si alguien se metiera en el rodaje de La Llamada, alucinaría, porque son muy, muy especiales. Bueno, que les veíamos hasta emocionados montándolo, ¿no? En el montaje que le veíamos estos días. Estamos montando sí. Por redes. ¿Cuándo vamos a ver algo de La Llamada? Creo que queda todavía. Este año será, pero todavía creo que no hay fecha, pero quedan unos meses. El campamento será para verano. ¿Todavía no has visto nada? Nada. Yo no quiero ver nada, de hecho, porque... Bueno, no quiero meterme, porque quiero hacer un poco de distancia y olvidarme de que son mi familia y decir, os dejo, os respeto vuestro espacio y además así yo no me pongo nerviosa. Bueno, y tenemos el 4 de febrero también a la vuelta de la esquina y hablábamos con Ana, que está tanto ella como Belén nominadas, que cómo fue eso de, oye, que eres mi amiga y aquí estamos las dos compartiendo nominación, ¿no? Increíble, la verdad es que pues eso, pues mucha felicidad porque es que de verdad somos amigos y de verdad yo soy amiga de ellas dos y para mí que estén nominadas es una alegría enorme por ellas y porque es una recompensa al trabajo duro y al talento y se ha reconocido y a mí me hace mucha ilusión porque de verdad son de las mejores actrices con las que yo he trabajado. ¿Y para esta noche tenemos favoritos? Yo sin duda. Paquita, Belén, Bryce y Ana Castillo. Sin duda alguna, ¿no? Claro. Bueno, y de cara a los Goya, ahí ya nos dividimos. Ahí yo, alguna de mis amigas. A quien sea, pero una de las dos, ¿no? Sí, podría elegir porque creo que las dos se lo merecen muchísimo. Tanto Ana como Belén creo que son las dos, han hecho unos trabajos brutales. Y yo creo que además, si al final se lo dan a una, va a estar feliz por la otra y viceversa. Entonces va a ser una alegría. Ojalá. ¿No? Sí. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Macarena. Disfruta de la noche. Gracias. Chao.